¿Qué tal, amigos, amigas, familia astrológica? Te habla tu astróloga de cabecera, Ana Limones, tu astroguía profesional. Familia astrológica, pues ya estamos con una semana más, una semana muy importante porque es la última semana del mes de marzo, ya, es, ya terminamos el tercer mes y ya estamos pues a evento del eclipse solar del 8 de abril, ya estamos ya a. Pues prácticamente, este, menos de dos semanas para este gran evento. Ahorita en esta semana vamos a experimentar el eclipse lunar en el signo de Libra. Por lo tanto, pues estamos en un en un periodo de eclipses, estamos en un periodo crítico y conforme vayamos avanzando en este eclipse lunar, la siguiente semana, que es una semana sándwich, que es una semana entre eclipses, pues vamos a estar sintiendo ya la gran sacudida hacia el gran evento del eclipse solar total. Yo te recomiendo que en esta semana te cheques el video del eclipse solar total. Se los quise dejar con dos semanas de anticipación porque es una información que tienen que ir asimilando poco a poco. El gran evento del eclipse solar es un evento único, irrepetible, es un evento eh, muy importante para la humanidad. No se va a volver a presentar en muchísimos años, muchos años. Por lo tanto, marca generaciones este eclipse. Así es que somos la generación privilegiada que vamos a experimentar este eclipse solar total. Así es que, pues bueno, prepárense para ello. Por, el, por eso les dejé desde este miércoles 27, que va a ser en esta semana, les dejo el video del eclipse solar para que lo chequen, lo vean, lo compartan, eh, lo vean juntos en familia. Les caiga el 20 de lo que representa este eclipse solar, cómo prepararse. Ahí les dejo todos los astrotips para saber cómo prepararse de la mejor manera para este gran evento del eclipse solar, en qué países se va a ver, en qué ciudades, cómo preparar a su cuerpo para el gran eclipse solar. Así es que, pues bueno, ya hay que estar preparándonos, ¿no? Y eh, por qué se los menciono desde ahorita y no le doy la importancia al eclipse lunar que estamos experimentando en esta semana. Porque un eclipse lunar no se compara con un eclipse solar. Un eclipse lunar es mucho más a nivel inconsciente, no a nivel consciente. El eclipse solar de verdad es a nivel consciente, a nivel cuerpo, a nivel salud, a nivel de reacciones más eh, intensas que vamos a tener, ¿no? El eclipse lunar pasa un poco, un poco desapercibido y no, porque afecta más a nivel interno, a nivel emocional. Así es que se tiene que tener una conciencia mucho más sutil, mucho más desarrollada para entender eh, los efectos inmediatos o más intensos del eclipse lunar. Y en el eclipse solar, no, porque aunque no tengas una conciencia muy desarrollada o aunque no tengas un trabajo muy fuerte, los efectos los vas a sentir sí o sí. Cualquier persona los va a estar sintiendo de manera muy intensa. Por lo tanto, hay que trabajar mucho más la situación con el eclipse solar que el eclipse lunar. Por eso eh, les, se los estoy mencionando de esta manera. Pero no por eso pues hay que desaprovechar la, la oportunidad de experimentar el eclipse lunar que vamos a tener en esta semana. Ya más adelante en el video les mencionaré los pormenores de este eclipse lunar. Y pues bueno, quédense a ver este video, familia astrológica, te recomiendo que te quedes a ver este, este video hasta el final. Y sobre todo, si eres nuevo en este canal, te sugiero que te suscribas al canal, le des a la campanita de notificaciones, compartas este video en todas tus redes sociales, le des like, like a este video. Hacer estas cosas no te cuesta nada y realmente me ayudas bastante a que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta bellísima y maravillosa herramienta que es la astrología. Acuérdate que la mejor manera para que tú me puedas apoyar para seguir creciendo en este canal es eh, inscribiéndote a este canal, suscribiéndote a este canal y compartiendo este video en tus redes sociales y por supuesto dándole like a este video. Es lo mejor que tú puedes hacer. Para ayudarme a seguir creciendo y compartiéndoles este conocimiento. Y también la otra manera como puedes ayudarme es seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Ana Limones, tu astroguía profesional, en todas las redes sociales. Suscríbete a estas redes porque. Pon, pon, eh, subo mucha información por escrito, así es que esa información por escrito pues te puede servir también. Y para contestar sus preguntas de cómo adquirir los servicios desde cualquier parte del mundo, contáctame a través de WhatsApp o correo electrónico. Aquí están apareciendo los dos. Es la mejor manera para contestar personalmente todas tus dudas. Ahora sí, familia, vámonos hacia el lunes. ¿Cómo, ¿Qué nos espera en este hermoso lunes 25? Vamos hacia allá. Este lunes 25 de marzo, familia, tenemos el gran evento de la semana que es el eclipse lunar penumbral. O sea, comenzando, comenzando la semana y comenzando intenso con este eclipse lunar penumbral. La intensidad, como les vuelvo a repetir al principio del video, no es tan fuerte como la del eclipse solar. El eclipse lunar se siente a nivel emocional, a nivel más profundo, más interno, a nivel mucho más inconsciente. Así es que, pues bueno, no se esperen grandes sacudidas o grandes acontecimientos con el eclipse lunar, porque es mucho más sutil la influencia de un eclipse lunar. Este eclipse lunar va a ser de tipo penumbral, la penumbra va a estar ahí, ¿qué quiere decir? Que no es un eclipse tan fuerte porque el nodo sur está a 10 grados de separación, por lo tanto no es un eclipse que se siente con mucha fuerza, como lo va a ser el eclipse solar que ahí sí el nodo norte lo tenemos súper unido, aquí no, el nodo sur está muy alejado. Por lo tanto es un eclipse eh, este muy suavecito, muy ligero, es penumbral, no va a taparse totalmente la luna, la luna se va a tapar un poquito, por lo tanto está a los 5 grados y se va a celebrar a la 1 AM. Este eclipse va a experimentarse a la 1 AM, horario del centro de México, entre la oposición de la luna en Libra a los 5 grados, oponiéndose al sol en Aries a los 5 grados. Es este eh, la intensidad de este eclipse. Eh, nos va a ayudar a transformar a dar radicalmente nuestras relaciones más, signi más significativas. Nos va a ayudar a entender lo que tenemos que sanar en nuestras relaciones. Y sobre todo, este eclipse está Plutón ahí en acción, muy intenso este Plutón, actuando, haciendo cambios radicales. Intensos en nuestras relaciones. Nuestras relaciones tienen que cambiar para mejorar. Hay una crisis muy importante en nuestras relaciones para que entendamos dónde está el mayor grado de oportunidad para transformar esta relación. Dónde está ahí, donde, dónde está la torre, dónde está la falta de comunicación, la falta de entendimiento, la falta de. Eh, pues de equilibrio en la relación del dar y el recibir. Acuérdese que Libra es el dar y el recibir. La energía armónica entre el dar y el recibir. Entonces, Libra, el, el eclipse nos va a estar indicando dónde hay ese desequilibrio en el dar y el recibir. A lo mejor tú estás dando más o estás dando menos o estás recibiendo no como tú quisieras, todo eso se tiene que poner sobre la mesa para transformar radicalmente la dinámica en nuestras relaciones. Esa es la propuesta que nos está invitando este eclipse lunar penumbral. ¿okay? Les indico, las personas que van a estar más afectadas por este eclipse lunar son las personas de signo solar o ascendente cardinal. Eh, Aries, Libra, Capricornio y Cáncer desde los 0 a los 10 grados, primer decanato. Quiere decir que nos va a afectar a las personas que tenemos Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte ascendente, de los 0 a los, 5, a los 10 grados de algún signo cardinal. Por ejemplo, yo tengo mi sol en cáncer a los 8 grados. Entonces yo ya sé que este eclipse va a hacer cuadratura mi sol. Por lo tanto, va a ser un desafío hacia mi personalidad, este eclipse, ¿no? Una eh, fuerte sacudida en mis relaciones personales para que yo entienda la cooperación y la participación en la cual eh, yo tengo que sanar estas relaciones. Así pregúntate cómo van a ir transformándose tus relaciones dependiendo... Eh, si te toca a tu sol, a tu luna, a tu venus, a tu ascendente cardinal, pues así es como va a estar afectando este, este eclipse. Y sobre todo afecta a nivel emocional a los signos cardinales, a estos cuatro signos, eh, pues básicos de eh, modalidad cardinal, va a estar afectando mucho a nivel emocional. Van a estar actuando de manera reactiva o reaccionaria. Entonces, pues hay que tener mayor conciencia, mayor trabajo en nuestras emociones para no salir lastimando a los demás. Ese es el consejo para mis amigos Cáncer Libra, Capricornio y Aries. Pasamos hacia el martes 26, familia. Vamos hacia allá. Este martes 26 de marzo, familia, tenemos a la luna en Libra, que por supuesto, pues está pasando todavía por la influencia de este eclipse. La luna en Libra está haciendo oposición a Mercurio en Aries. Luna poniéndose a Mercurio es una falta de entendimiento, falta de comunicación. Nos sentimos más sensibles, más vulnerables, más expuestos a nivel emocional al mostrar. Eh, nuestros desacuerdos a través de la palabra, la expresión, la comunicación, lo que le digas a otra persona te va a afectar más a nivel emocional. Algún comentario, algún desacuerdo te va a estar afectando más profundamente a nivel emocional. Estamos sensibles, estamos tocados a nivel emocional. Toda la semana la influencia del eclipse está muy intensa, por lo tanto las emociones están a flor de piel. Así es que vamos a estar todos, no solamente los cardinales, sino todos los signos, los 12 signos del zodiaco, solares o ascendentes, vamos a estar más sensibles a nivel emocional. Vamos a estar más susceptibles, todo nos va a doler a nivel emocional, todo nos va a repercutir muchísimo. La sensibilidad emocional está muy expuesta. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en lo que dices, cómo lo dices, la manera en la que lo dices, la intención como lo dices. Así es que hay que evitarnos conflictos. Si no dices algo constructivo, mejor no lo digas. Una crítica puede ser tomada de una manera más intensa. Hay que tener mucho cuidado con la palabra y con la comunicación, ¿okay? Y por otro lado tenemos a la luna en Libra haciendo oposición a Quirón en Aries. Así es que pues ahí la susceptibilidad emocional va a estar mucho, muy intensa. Van a suceder situaciones en donde nos despiertan esas heridas, Mercurio está ahí, entonces cualquier cosa que digas, cualquier comentario que menciones, va a destapar esa herida del pasado, va a destapar ese quirón y por lo tanto se va a sentir más a nivel emocional esa herida. Vamos a sentir más susceptibilidad tocando esas heridas del pasado. Así es que... Pues la mejor forma de trabajarlo es actuando de manera más consciente, haciendo más consciente lo que te duele, entendiendo que no es el otro el que quiere hacerte daño, sino son tus heridas las que te hacen daño. Por lo tanto, hay que preguntarnos cómo trabajar esas heridas, cómo hacerlas más consciente. Así es que pues todas las heridas que se estén destapando con esta oposición de la luna Quirón nos van a dar esa oportunidad para sanar, para sanar internamente, para tocar esta costra que estamos ahí batallando con esta costra y no sana y no sana. Pues bueno, quitamos esta costra, eh, nos adentramos más en esta herida. La limpiamos muy bien y ya esta herida va a sanar. Ahorita no, o sea, las heridas no van a sanar de un día para otro, pero sí es importante que estemos dispuestos a sanar estas heridas para que conforme vayamos avanzando poco a poco en los seis meses de influencia de este eclipse, pues ya vayamos sintiendo para el siguiente eclipse que va a ser en, en Libra que va a ser en octubre, pues ya estemos avanzando bastante y ya estamos sintiendo la sanación de las heridas que se destaparon con este eclipse lunar en Libra y con el eh, siguiente eclipse solar en Aries del 8 de abril. Así es que pues nos resta un trabajo arduo que se está destapando a partir de este momento, se está destapando este trabajo personal de sanación de las heridas del pasado. Así es como tenemos este martes 26 de marzo familia, vamos hacia el miércoles 27 que nos separan los astros, vamos hacia allá. Miércoles 27 familia, tenemos a la luna en escorpión, ya pasamos el evento del de eclipse lunar, ahora la luna está entrando en un signo de agua emocional. Intenso, apasionado. La luna en Escorpión es el trabajo psicológico, el trabajo con la sombra, el trabajo con lo tóxico en nosotros. Cada vez que tenemos una luna en Escorpio, pues decimos dónde está tu lado tóxico, cómo estamos reaccionando desde el lado tóxico. La luna en Escorpión está haciendo cuadratura a Plutón en Acuario, así es que es más la intensidad eh, tóxica. Es más la necesidad de control. Pregúntate cómo estoy controlando al otro, cómo estoy controlando las situaciones, de qué manera estoy controlando una situación incontrolable, de qué manera quiero controlar algo que ya no se puede controlar. Control. ¿Estoy controlando lo externo o me estoy controlando a mí? Ese es el trabajo psicológico que vamos a trabajar con esta cuadratura de la luna a Plutón en Acuario. Por supuesto, en el tema más mundano sería para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, así como un conflicto, una pelea, una discusión con luchas de poder entonces estás luchando por mantener el poder o el control en una situación hay veces que hay que renunciar a ese poder y ese control para lograr la paz interna la paz interior no hay veces que necesitamos renunciar a algo para decir que estamos ganando en una situación, ¿no? Así es que hay batallas que se ganan perdiendo. Esa sería la lección de esta Luna haciendo cuadratura a Plutón. Principalmente el consejo para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, de qué manera puedes ganar perdiendo algo y así logras tu paz interior. Y tenemos otro aspecto más benéfico, más armónico, que es la luna en escorpio haciendo trino a Marte en Pisces. Este es un aspecto muy bonito, muy fuerte, pero a la vez muy sanador, muy liberador. Eh, Marte en Pisces nos está indicando esa oportunidad para hacer eh, trabajo psicológico. Yo les recomiendo hacer terapia, o sea, desde esta... Eh, desde que comenzó el periodo de eclipses con la luna nueva en Pisces, yo les mencionaba, hagamos terapia, vayamos a hacer una buena terapia psicológica, una buena terapia de sanación emocional. Y con esta luna en Escorpio, haciendo Trino a Marte en Pisces, es una buena semana, un buen comienzo de semana, lunes, martes, miércoles, para ir con tu terapeuta y tratar un tema escabroso un tema que te duele, un tema tóxico para ti, un tema en donde estás reaccionando tóxicamente. Si no tienes un terapeuta, entonces eh, trabájalo con alguien de tu confianza, platica con alguien de tu confianza o escríbelo en tu diario y escribe en tu diario lo que me causa más toxicidad o la manera como reacciono tóxicamente es en esto. Eh, voy a ser consciente esta reacción tóxica eh, entonces trabaja todos tus atores todos tus lados negativos oscuros hazlos conscientes y trabájalos esa es la oportunidad que te da este trino de la luna en escorpio a marte en Pisces. hacer consciente lo más profundo en ti hacer consciente lo más oscuro y lo más escondido en ti para que lo al hacerlo realmente consciente puedas superarlo, sanarlo y trascenderlo en ti, ¿no? Por ejemplo, eh, me es muy difícil eh, tolerar a una persona, ¿no? Estoy en presencia de esta persona y me es intolerante, me despierta algo eh, muy oscuro en mí. Entonces, pregúntate, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué qué qué situación oscura me está despertando esta persona, que no quiero ver que estoy espejeando en esta persona. A lo mejor hay algo de su personalidad que está en mí y que yo no lo quiero trabajar. Entonces es como a través de ese trabajo, esa introspección personal, podemos darnos cuenta de muchas cosas, de muchos actores en, que están en nuestro interior y comenzar a sanearlos con este trino hermoso de agua. Por supuesto, la oportunidad de hacer más consciente lo inconsciente está para mis amigos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis, y para mis amigos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. ¿okay? Pasamos hacia este mmm, jueves 28, familia, ya casi estamos terminando el mes, vamos hacia allá. Este jueves 28 de marzo familia tenemos a la luna en escorpio haciendo oposición a Júpiter y a Urano en Tauro. Júpiter y Urano ya se están acercando familia, es el gran evento que tenemos en el mes de abril, la conjunción de Júpiter y Urano en Tauro. Ya les voy a dejar el video eh, preparándolos para este gran evento que va a ser a mediados de abril. Es sumamente fuerte, es de los más intensos que vamos a tener en este año. De hecho, los dos eventos más importantes en este año es el gran eclipse solar total y esta conjunción de Júpiter y Urano en Tauro. Y los dos eventos los tenemos en la primera quincena del mes de abril. Entonces, wow, es sumamente intenso este mes. Pero a partir de este mes se va destapando toda, toda la energía y, y vamos viendo cómo... Acontecimientos muy importantes se destapan a partir de este mes de abril. Así es que pues bueno, la luna en Escorpio oponiéndose a Júpiter y Urano en Tauro nos está dando como esa entradita, esa esa introducción a lo que va a ser esa conjunción de Júpiter y Urano en Tauro. La Luna en Escorpio poniéndose estos hermosos planetas como esa Júpiter, como esa Urano, nos está, nos está dando esa oportunidad de cambiar nuestra manera de ver el dinero, la ganancia económica, cómo nos acercamos a, a la ganancia económica. Nos está invitando a descubrir valores más profundos y, y no solamente identificarnos con valores muy superficiales, sino encontrar la verdadera riqueza que se esconde en lo profundo. Es encontrar esos tesoros escondidos. ¿Qué tesoro tienes ahí escondido que no te habías dado cuenta? Esa es la oportunidad con esta luna escorpiana oponiéndose a Júpiter y Urano en Tauro. Para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, en este día, jueves y viernes, esperen sorpresas inesperadas, cambios... Inesperados cambios en tu rutina, te cambian el horario, te cambian este de área en tu trabajo, hay una sorpresa inesperada para mis amigos fijos alrededor de este jueves, este viernes, así es que esperen sorpresas y cambios drásticos e inesperados en algún área de su vida. ¿okay? Y tenemos otro evento importante resaltado aquí con amarillo, que es este Venus en Pisces haciendo sextil a Urano en Tauro. O sea, este fin de semana, desde jueves, viernes, sábado, Urano va a estar muy despierto, muy, muy activo. ¿Qué pasa cuando Urano está muy activo? Pues se presentan... Oportunidades de cambio, innovación, sorpresas, sacudidas, movederas de tapete muy importantes. Así es como vamos a estar experimentando este jueves, este viernes, este sábado. Venus haciendo sextil a urano te da la oportunidad de hacer algo nuevo, diferente, salirte de la rutina, hacer algo creativo. Yo te recomiendo este fin de semana asistir a una eh, pues, obra artística o creativa, hacer algo que te guste creativamente hablando, pintura, escultura, baile, ir a una exposición de pintura, ir a, a una obra de teatro, convive con el arte, porque el arte va a ser sanador para ti. Eso a eso nos invita este sextil de Venus, Aurano en Tauro. Y por supuesto, también sanar internamente una relación amorosa, o sanar. E inesperadamente una relación amorosa o es un encuentro de destino, un encuentro karmático. Eh, amorosamente hablando. Entonces, puede ser que te encuentres con tu alma gemela este fin de semana o te encuentres con un amigo que no veías desde hace tiempo, ¿no? Es esa sorpresa que nos saca de nuestra rutina, nos saca de nuestra zona de confort y nos llama a hacer algo totalmente diferente. Así es que estas sorpresas se van a experimentar más para mis amigos de agua, cáncer, escorpión y piscis y para mis amigos de tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Así es que abran muy bien los ojos porque van a ser sorpresas muy agradables. Sobre todo en el ámbito amoroso y sentimental. Y así experimentamos este jueves. Pasamos hacia el viernes familia. Vamos hacia allá. Este viernes 29 de marzo. Pues ya casi estamos finalizando este mes de marzo. Tenemos a la luna ingresando en el signo de Sagitario. A las 13.51 horas del centro de México. 13.51 horas. Así es que, pues ya es, eh, en, está entrando la luna en Sagitario bastante tardecita. Así es que, pues bueno, la luna sagitariana nos está invitando a hacer algo. Eh, fuera de la rutina, fuera de la norma, a vivir una aventura, a salir de viaje. Estamos en vacaciones. Para muchas personas, pues es ya estar en periodo vacacional, eh, vacaciones de Pascua. Eh, vacaciones de Semana Santa, así es que pues se presta muy bien para los viajes. Puedes estar eh, organizando un viaje, una excursión, un picnic, hacer un fin de semana en algún lugar desconocido. A todo eso nos invita esta luna sagitariana. Esta luna está siendo sextil a Plutón en Acuario, por lo tanto es una aventura arriesgada, una aventura fuera de la norma, una aventura que tú nunca habías experimentado, la vas a experimentar en este fin de semana. Arriesgate a a algo extremo, ¿no? Plutón es, es el planeta extremo, entonces arriesgate a hacer un deporte extremo o una aventura extrema o correr una aventura que nunca habías experimentado, pero hacerla de manera muy extrema. Lo puedes hacer con esta fuerza de Plutón que nos está invitando a hacer algo arriesgado, algo innovador, a cambiar drásticamente un hábito, un... Eh, una, una situación muy arraigada que teníamos ahí, hacer un cambio drástico para avanzar y evolucionar. Esa es la propuesta que nos tiene la Luna Sagitariana, haciendo un buen aspecto a Plutón en Acuario, los signos más beneficiados con esta... Eh, con esta energía plutoniana de cambio y transformación son mis amigos de fuego, Aries, Leo, Sagitario y mis amigos de eh, aire, Acuario, Géminis y Libra. ¿okay? Pasamos hacia el sábado familia, sábado 30 de marzo, vamos hacia allá. Este sábado 30 de marzo pues ya tenemos a la luna sagitariana haciendo trino al sol en Aries. Es un aspecto benéfico, maravilloso. Es un fin de semana muy armónico para mis amigos de fuego. Aries lo sagitario es un sábado, un domingo donde hay aspectos astrológicos muy armónicos en su elemento. Por lo tanto se sienten con fuerza, vigor, determinación, energía. Hay un punch de energía muy eh, sorprendente. Así es que pues bueno, hagan algo que... Realmente les guste que lo saque de la rutina, lo saque de la de el estate, del status quo eh, y sobre todo el sol en Aries es arriesgado, arriesgarte a ganar, arriesgarte a experimentar algo totalmente novedoso. Eh, Aries es la conquista, Aries es eh, ir hacia territorios totalmente desconocidos con esta luna sagitariana que les gusta mucho viajar y expandir sus horizontes. Pues imagínate, es como conquistar un territorio totalmente desconocido e ir hacia ese territorio con entusiasmo, con energía, con determinación. Puede ser un territorio propiamente como un nuevo país, ir a, a visitar un nuevo país, pero también es un territorio mental. Entonces, no sé, eh, inscribirte en un curso, un taller, una conferencia, algo novedoso al que tú no habías experimentado, ese conocimiento nuevo también, experimentarlo, porque Sagitario no solamente es el territorio nuevo, sino también también todo lo que es novedad a nivel intelectual. Y tenemos por otro lado la Luna Sagitariana haciendo un aspecto de cuadratura a Marte y Saturno en Pisces. Por lo tanto, así como les dije que los de fuego estaban bastante activos en este fin de semana, mis amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis están un poco, bueno, eh, Pisces, Virgo y Géminis. Sagitario es otra cosa, Sagitario está en los signos de fuego. Principalmente mis amigos, Pisces, eh, Virgo y Géminis van a estar un poquito aletargados, un poquito tristes, melancólicos, eh, con la pila baja, como teniendo nostalgia por el pasado, regresando a una situación del pasado, sintiéndose culpables, vulnerables a nivel emocional. Un poco deprimidos o tristes, es ese el tono emocional con esta cuadratura de la luna a Marte y a Saturno en Pisces. Eh, lo más positivo de esto sería que la depresión la conviertas en algo positivo y eh, lo pesimista lo, lo transformes en ese pesimismo, lo transformes en un optimismo. Eh, concreto, un optimismo realista. Entonces, bueno, estoy tomando decisiones realistas, concretas, estoy organizando mi futuro de manera este, muy consciente, o sea, tener conciencia, ¿no? Porque eh, Marte en Pisces, Saturno en Pisces es como despegar los pies del piso un poquito. Saturno no, pero Marte en Pisces sí, es como meternos en ese banco de niebla, en esa ensoñación, en ese mundo de fantasía, idealismo. Y la luna en Sagitario es no, quiero ver la verdad, quiero ver la realidad de las cosas. Y Saturno en Pisces es, actúa con responsabilidad y con compromiso. Entonces ese Marte en Pisces se quiere despegar los pies del piso, la luna en Sagitario le dice no, ve la realidad como es. Y Saturno en Pisces le dice no, ve las cosas. Como con conciencia, con responsabilidad. Así es que este Marte en Pisces se puede ver beneficiado de la luna de la Luna en Sagitario y de Saturno en Pisces, haciendo algo concreto, par, práctico y realista para beneficio de, de tu vida, ¿no? Puede ser también eh, que estés un poquito más orientado hacia el pasado. Resolviendo una situación del pasado está bien que resuelvas una situación del pasado, pero no te quedes en el pasado, porque acuérdate que puedes convertirte en una estatua de sal. O sea, puedes entrar en un estado depresivo, ansioso, por estar muy instalado en el pasado. Regresa al pasado, arregla la situación con el pasado y ve hacia el presente y hacia el futuro. ¿okay? Pasamos hacia el domingo 31, familia. Vamos hacia allá. Este domingo 31 de marzo pues tenemos la luna sagitariana haciendo trino a Quirón en Aries. Este aspecto es bellísimo, maravilloso, intenso porque nos está indicando sanación, curación de nuestras heridas a través de cursos, talleres, conferencias, pláticas. Eh, Valerte de una secta, religión o camino espiritual para sanar una herida del pasado. A través de la participación con tu congregación, con tu iglesia, participar con algún grupo de crecimiento, te va a ayudar mucho a sanar esas heridas del pasado. Pero también Sagitario es el especialista, el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta, la persona experimentada en un tema que te da una retroalimentación sabia. Y te ayuda a enfrentar esa herida. Quirón va a ser el protagonista familia en el eclipse solar en Aries. No sé si ya se vieron a estas alturas el video del eclipse solar en Aries. Ahí les explico por qué Quirón es protagonista. Es el, eh, el rey, digamos, ¿no? En, en este eclipse solar entonces les mencioné también el horóscopo de este eclipse solar que trata el tema de quirón donde se despierta una herida qué tipo de herida estás eh, tratando con este eclipse y qué tipo de heridas se pueden sanar con este eclipse así es que esta luna haciendo trino a quirón te da esa oportunidad de estar tocando esa herida de estar sintiendo esas heridas que ya están muy a flor de piel ya próximos a este eclipse y puede ser la oportunidad de comenzar desde ahorita a sanar estas heridas representadas por Quirón para que cuando ya lleguemos al eclipse solar, pues ya no sintamos tan fuerte esta presión de... Eh, tratar estas heridas, ¿no? Luna en Sagitario puede ser un libro también, puede ser algún documental que estés viendo. Entonces, todas estas herramientas te pueden ayudar a enfrentar el dolor de estas heridas. Y tenemos a la Luna en Sagitario haciendo un aspecto de cuadratura, atención, a Venus y a Neptuno en Pisces. Este es un aspecto así como de flojerita, como de pasarla eh, a gusto en, en tu casa viendo como eh, series de Netflix o, o de alguna plataforma que tú tengas, es como pasarla tranquilo, en paz, reposando, reposo, quietud, tranquilidad. A pesar de que la luna está en Sagitario, que es de fuego y nos invita a la acción, a hacer cosas, a salir de la rutina, Venus y Neptuno están así como aletargados, están en, en este signo más, eh, no tan proactivo, sino más reactivo que piscis Por lo tanto, Venus y Neptuno te invitan a, al disfrute, a pasarla más introspectivos, ¿no? Y la luna en Sagitario quiere acción, quiere, wow, vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a divertirnos. O, y Venus y Neptuno en Pisces, no, mejor nos quedamos aquí en casa, la pasamos aquí a gusto, vamos a, a, a ver unas series, vamos a pasarlas aquí haciendo una meditación, haciendo yoga. Pues bueno, hay que equilibrar, ¿no? Eh, sí está bien pasarle en casa, pero también salir un poquito a divertirse. Así es como puedes estar dándole gusto tanto a la Luna Sagitariana como a Venus y a Neptuno en Pisces. También es algo como de romanticismo, como de pasarla bien con la pareja, disfrutar eh, a, a tu pareja o disfrutar los placeres porque también tenemos a venus y a neptuno ahí entonces es como disfr disfrutar placenteramente un viaje o disfrutar placenteramente una nueva aventura disfrutar placenteramente el quedarte en casa o sea disfruta tu tu aquí tu aquí y ahora disfruta el lugar en donde estás en qué lugar estás disfrútalo en este momento para que puedas estar experimentando como la la iluminación de este momento, ¿ok? Este consejo va principalmente para mis amigos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis. Disfruta tu momento, disfruta tu aquí y tu ahora para que puedas sentir paz eh, interna. Y pues bueno familia, así tenemos este domingo, ya terminamos la semana. Como verán, es una semana pues de eclipse lunar, así es que hay que prepararnos para este eclipse. La preparación para un eclipse lunar no es tanta, o sea, es eh, prepararnos a nivel anímico, emocional, sentir más nuestras emociones, estar más en contacto con nuestro sentir. ¿Dónde siento la emoción? ¿Dónde siento el malestar emocional? ¿Dónde siento una emoción atorada? Es más a nivel emocional, ¿no? Ya la preparación para el eclipse solar, pues ya es otra cosa más fuerte, más intensa. Ya les dejé la preparación en el video del de eclipse solar para que lo chequen, porque si es una preparación de desde mucho tiempo atrás, desde dos semanas antes, pues se les recomienda esta preparación. Así es que, pues, chéquensela en el video del eclipse solar. Y pues bueno, familia, eh, tenemos las ofertas para mis amigos cardinales, Cáncer, Libra, Capricornio y Aries, 50% de descuento en tu lectura de tránsitos planetarios y retorno solar. Esta es la mejor herramienta para planificar tu futuro, planificar tus eventos importantes: si te vas a casar, si te vas a divorciar, si te vas a cambiar de trabajo, te vas a ir a vivir a otro país, vas a cambiar de estilo de vida. Eh, una lectura de tránsitos y retorno solar puede ser la mejor inversión para orientarte si están las decisiones bien tomadas, en qué fecha eh, puedes tomar estas decisiones, eh, de qué manera va a repercutir a futuro estas decisiones que estás tomando en este momento. O sea, una lectura de tránsitos planetarios y retorno solar te prepara hacia el futuro para pasar de la mejor manera y de una manera más... Eh, consciente y más creativa todos los acontecimientos que nos espera con los diferentes eclipses, eh, los nodos en el eje Aries-Libra, los planetas importantes que van a estar este, pasando por distintos sectores de tu vida. Ahí te lo explico a profundidad en este tipo de lectura aprovecha el 50% de descuento para mis amigos cardinales sobre todo ustedes que están pasando por cambios sumamente importantes únicos en su vida pasamos hacia eh, el 40% de descuento en tu lectura de carta natal kármica y psicológica para mis amigos mutables pisis virgo sagitario y géminis hacer una lectura de carta natal es la mejor inversión que puedes hacer para tu futuro y no solamente para tu futuro sino para toda tu vida eh, una lectura de carta natal te sirve para orientarte hacia Hacia toda tu vida. Porque hay un descubrimiento de ti, hay un descubrimiento de tus dones, de tus talentos, de, tu, de, de tus actores, porque reacciono de esta manera, por qué estoy arrastrando este karma del pasado. Todo eso te da conciencia y te da poder, porque el conocimiento te da poder, ¿no? Poder de decisión, libertad. Así es que una lectura. Eh, de carta natal es la mejor inversión que puedes hacer por ti y tus seres queridos. Aprovecha este 40% de descuento. Y tenemos el 50% de descuento en la lectura de energía de eclipses, eh, Aries y Libra. Esta oferta va principalmente para mis amigos cardinales, Cáncer Libra, Capricornio y Aries. Si tú tienes muchos planetas o indicadores en signos cardinales, si tú tienes tu Sol, tu Luna, tu Ascendente, tu Venus, tu Marte, tu Júpiter, tu Saturno en Cáncer Libra, Capricornio y Aries, si tienes el Nodo Norte, Nodo Sur, en Aries Libra, Capricornio o Cáncer, hazte este tipo de lectura porque ahí te explico a profundidad cómo sortear los eclipses, cómo prepararte para los próximos eclipses del 2025 y cómo organizar tu vida de la mejor manera, eh, valiéndote de la ayuda de los astros para poder enfrentar todos estos retos que se vienen con eh, los próximos eclipses y sobre todo con el paso de los planetas importantes como es Plutón en Acuario, Saturno en Pisces, eh, mi amigo Júpiter que ya va a pasar a Géminis, todo eso te lo cuento desde tu carta natal. Este tipo de lectura es sumamente personalizada también. Y pues bueno familia, así eh, tenemos las ofertas, espero las aprovechen. Y pues gracias por acompañarme a ver este video si llegaste hasta este minuto. Te agradezco tu valiosa participación y si es de ayuda para ti este video te recomiendo que compartas este video en tus redes sociales, le des like, like, like a este video te suscribas al canal, le des a la campanita de notificaciones, compartas esta información en todas, en todas tus redes sociales, hacer estas cosas no te cuesta nada y realmente pues me ayudas bastante a crecer en este canal y seguirles compartiendo esta maravillosa herramienta que es la astrología síganme en mis redes sociales, me encuentras como Ana Limones en todas, en todas las redes sociales. Subo mucha información por escrito, así es que pues suscríbanse a estas redes sociales. Para preguntar cómo adquirir mis servicios desde cualquier parte del mundo, contáctame por WhatsApp o correo electrónico. Aquí están apareciendo. Son las dos vías a través de las cuales yo te contesto personalmente. Que tengan excelente semana, familia astrológica, que la pasen de lo mejor, que pasen un eclipse de una manera... Este, pues bastante tranquila, con paz interior. Ese es la premisa, alcanzar esa paz interior con este eclipse lunar en Libra. Que tengan excelente semana, nos vemos hasta la siguiente.